Hubo libros que en el pasado fueron pasto del fuego, víctimas del miedo ante aquello que ponía en duda el poder establecido. Pero a pesar de las amenazas, muchos sobrevivieron. Porque como aquel Ícaro que quiso volar cerca del sol, aun sabiendo que era imposible, siempre hubo aventureros que enfrentaron el peligro y con él, el misterio. Volemos juntos en el tiempo hacia destinos insólitos y enigmas en Canarias, pero no dejemos que ningún fuego derrita nuestras alas. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Una noche más nos reunimos junto al fuego en esta isla para compartir misterios e historias ocurridas en Canarias. Nos acompañarán, una vez más, tres emisarios en el tiempo. Ellos son Fray Diego, un monje franciscano erudito en las antiguas crónicas y leyendas recogidas en las islas. El Dr. Williams, viajero y naturalista inglés entregado a la búsqueda de explicaciones racionales ante cada enigma. Y Petra Betancourt, una periodista tenaz, convencida de que la única forma de contar una historia es hacerlo desde todos los ángulos posibles. Son personajes que forman parte de la ficción, pero que servirán de guías en el mundo del misterio real. Empezamos acercándonos hasta un sendero que durante largo tiempo fue testigo de un trayecto obligado para muchos canarios, de un viaje sagrado y silencioso del que no había retorno posible. Como tantos otros en Canarias, este camino fue trazado hace más de un siglo para comunicar las casas más apartadas con sus vecinos, plazas e iglesias al otro lado del monte. Su uso original fue engullido poco a poco por el paso inexorable del tiempo, pero una historia quedó indeleble sobre la misma tierra ya seca de viejas lágrimas, porque esta fue una de aquellas sendas a la que llamaron el Camino de los Muertos. A principios del siglo XX, cuando una persona fallecía en algún lugar apartado de las islas, la única opción posible era trasladar el cuerpo a un camposanto a muchos kilómetros de distancia. Sus familiares organizaban para ello una comitiva fúnebre que transitaba los caminos agrestes que hoy respiran inevitablemente leyenda. Recorremos con Petra Betancourt los caminos de los muertos. Día a día somos testigos de cómo todo lo que dábamos por inamovible ayer se inmola a los pies de nuevas ciencias. Más senderos atraviesan los bosques y más fronteras se dibujan sobre mapas inciertos. Todo lo que una vez fue y vivió parece condenado a envejecer y a desaparecer mañana. Pero todavía hay historias, misterios y leyendas que se resisten al olvido. Una de ellas trazó el último trayecto de muchos finados por caminos hoy borrados. Algunos de estos caminos han sido devorados ya por la maleza. Su ubicación exacta no se encuentra en los mapas modernos, pero los caminos de los muertos siguen ahí, por donde cientos de cuerpos transitaron. Y lo que para muchos es el más doloroso de los enigmas, la muerte,
despierta inevitablemente viejos miedos, antiguas costumbres y extrañas creencias. El Camino de las Vueltas guarda dentro del imaginario colectivo del municipio de Los Realejos unas connotaciones misteriosas, de cierto encantamiento, donde sucedían cosas que no tenían explicación. Entre ellas, siempre tuvieron un protagonismo especial las que todavía hoy hablan de las supuestas y caprichosas ánimas de los muertos. Es un camino con historia. Sus piedras, sus curvas y todos sus recovecos hablan. Del Camino de las Vueltas en Tenerife se cuenta la historia de unos lejanos cantos sin origen cierto, que parecían surgir de la nada. Se oían cantos, silbos y también se habían luces. Y uno caminando se veían las luces y no veíamos a nadie, sino las luces. Más extraña es la historia de un curioso zarzal que para los antiguos habitantes de aquellos vetustos montes parecía desafiar la lógica terrenal. Me acuerdo yo que me decía mi abuela que sentían ruidos, sentían voces, hablaban y miraban y no veían a nadie. Ya en un artículo de La Opinión del año 1905 se habla del sonido que emitía tal zarzal, que durante esa época fue fuente de comentarios. Decía la gente que cuando pasaba se oía una música, salía desde ese zarzal, una música gregoriana, y lo llamaron el zarzal fonógrafo. Lo que han hecho es crear la parte más científica. ¿De dónde provienen esos cantos? Pues de un fonógrafo. Pero claro, ¿cómo llega un fonógrafo al Camino de las Vueltas? Esa es la cuestión. Se sentían cosas y se veían cosas. Pues se decían que habían brujas. Hay muchísimas historias de brujas que se cuentan, de balanceos, de gritos. Decían que se hacían parrandas en el aire. En esa creencia de la tradición de que las brujas volaban, pues realmente lo que era en algún sitio de Tigaiga, ellas cantaban haciendo parranda y se oía en toda la zona con esas brujas. Las cruces fueron parte fundamental del camino. La gente avisada por la presencia de las brujas, pues situaban ciertas cruces en ciertos lugares que les servían de protección. Cuentan que todavía se descubren cruces grabadas en la piedra o hechas con ramas. Pocos, en unos tiempos más dados a las supersticiones, se atrevían a quitarlas, porque decían que solo con ellas se aseguraba la protección divina. Al igual que en otros muchos lugares, las ánimas eran entidades a las que no se debía enojar. Pero más allá de cualquier leyenda, lo que ocurría realmente en aquellos caminos tenía una naturaleza más terrenal. En algunas zonas de las islas, pues había unas grandes distancias entre donde la gente moría y las parroquias. Entonces, la forma que se tenía de trasladarlos eran a ataúdes desde el sitio donde morían hasta la parroquia donde eran enterrados. A veces lo amortajaban también con sábanas, siempre bien encajado para que durante el camino no se moviera. En Tenerife, el Camino del Risco es un camino muy, muy vertical. Es bastante peligroso ya incluso para hacer senderismo, pues imagínense, pues con una caja, con un muerto y una comitiva fúnebre que normalmente siempre se situaba detrás. Y ese ataúd, cargado para salvar grandes distancias, no era enterrado o desechado cuando cumplía su objetivo. Los ataúdes eran comunales. Había un ataúd que se utilizaba para poner a la persona, uno para jóvenes y otro para niños, era reutilizado, es decir, luego ese se volvía a subir y se guardaba para la próxima persona que le tocara. A un señor le hicieron pequeña la caja, lo iban bajando por las vueltas con los dos pies delante, no le pudieron poner la tapa a la caja, sino con los pies por fuera. La humildad y pobreza en vida se reflejaba también en la muerte. El camino que recorrían los vivos para poblar el monte se deshacía después como finado, ya sin posibilidad de volver atrás.
cuando ya hicieron la carretera, ya dejaron ya de bajar los muertos abajo. Se empiezan a utilizar ya los coches fúnebres como tales para ese cometido de traslados tan largos y el camión se dejó de usar. Con la llegada del progreso, estos senderos son ya solo transitados por excursionistas y caminantes que desconocen su uso primigenio y que han olvidado ya las historias sobre las almas de los muertos que jamás quisieron abandonarlos. Un tema sorprendente y bastante desconocido. Y Taisha Abreu, bienvenida a la Isla Misteriosa. Muchas gracias. ¿Cómo reaccionaba la gente ante el fenómeno de la muerte en esa época? Bueno, pues en principio, pues como todo el mundo, a veces pues con sorpresa, con tristeza, con mucho llanto. Y bueno, en el caso de Teno Alto, del Camino del Risco, hay un proceso, ¿no?, que se repite en el momento que fallece alguien. Un protocolo que ya está casi mecanizado, ¿no? Sí, casi que mecanizado y que se repite en otros sitios también, a veces de la isla de Tenerife. Cuando fallece alguien, pues normalmente los muchachos más jóvenes de la familia del muerto, o si no los hay, la gente que vivía más cerca de la cueva donde se depositaban las cajas comunales, pues van a buscar las cajas, uno, y otros van a avisar a Buenavista Casco, al carpintero, para que empiece a preparar la caja definitiva en la que va a ser enterrado el finado. Cuando preparan al muerto, normalmente como van a ir en cajas comunales y por un camino bastante complicado, se les amarra. Cuando suben la caja comunal, en la que hay dos tamaños de cajas, unas más gruesas y otras más finas, están bien encajados para que no se muevan dentro de la caja. Y a partir de ahí empieza la comitiva fúnebre a bajar por un sendero que en algunos tramos es bastante seco, bastante arduo. Tortuoso, ¿no? Tortuoso también. Hay que pensar que es una persona que pese unos 70, 80 kilos, bajando por un sendero que en algunos casos no mide más de medio metro, es complicado de manejar, lo que cuentan todos los que pudieron participar. Y hay uno de ellos que dice que había que bajar con tanto cuidado porque si no iban a haber tres muertos, ¿no? El que iba adelante y el que iba detrás tenía que ir sujetando bien y hacia atrás. Y luego se iban relevando también, porque el sendero puede durar pues, a un paso con caja una hora y pico. Cargando un finado. Hay un protocolo descrito, ¿no?, que acabas de comentar, toda una serie de prácticas, digamos, en lo mundano, en lo terrenal, para gestionar ese momento, pero después hay también un universo paralelo de creencias, de supersticiones, incluso que se van forjando alrededor de este proceso, ¿no? Sí, hombre, hay supersticiones en el camino, hay cierto respeto. Muchos niños que en aquel momento vivieron esa experiencia, que lo veían desde sus casas salir, les daba mucho miedo. No sabían, y luego cuando la caja volvía, ¿no?, siempre decía, vuelve para otro, para el siguiente que le toque. Pero también, bueno, está, digamos, que muy, muy pautado. Hay sitios donde descansa el muerto, los descansaderos son sitios donde habitan las ánimas. En el caso de Teno no te hablan de esa parte, no hay cierto recelo todavía al hablar sobre el camino en ese sentido. Esta manera de gestionar la muerte también nos habla de una forma diferente de relacionarse con ella, ¿no? Sí, ellos sí hablan que antes había pues más solidaridad, cuando se moría alguien siempre se ayudaban unos a otros, después en el luto también. Ha habido un cambio en nuestra percepción de la muerte, no en la aceptación, pero sí en la percepción y en mantenerla a un lado. Incluso nosotros lo vemos mucho en los niños, ¿no?, y las diferencias. Bueno, en Teno Alto los niños no participaban, pero en Buenavista sí. Esa participación, esa presencia de la muerte, nosotros actualmente tratamos de alejarla, no forma parte de nuestro mundo inmediato. ¿Hay elementos en común entre los diferentes caminos de los muertos en lugares como Teno o Los Realejos? Hay elementos comunes. Los descansaderos están en todos los caminos, en los que se transita con cajas comunales. De hecho, parece que Teno es donde único se usaban cajas comunales, y no es así.
es universal en Canarias, se puede decir. Lo que pasa es que quizás las de té no se han conservado hasta prácticamente el otro día por esa lejanía, ¿no? Ese no tener pista, prácticamente no haber más que la gente del lugar hasta hace 30, 40 años. En Gran Canaria también se han conservado hasta hace poco, en el Hierro también. O sea, es una práctica, además denota el carácter de Canarias, muy rural, siempre con esa visión periférica de las cosas y muy local. La gente se sorprende como si fuera algo extraordinario y demás, pero que era hasta hace 40 años. Era normal y todo de sobra conocido por todo el mundo. Entonces queda gente que participó en esas comitivas, que participó en esos procesos, que recuerda casos concretos que a veces ayudan a resolver enfermedades, casos que no sabemos muy bien qué fue, sobre todo con el tema de las brujas, ¿no? Que denotan al final en violencia con los niños chupados. Al final la explicación empírica puede ser casos de violencia. Recoger sus testimonios, recoger esos procesos para luego dejarlos también por escrito y difundirlos, porque es parte de nuestra identidad. Sin duda somos deudores de todo ese pasado. Y Taisa Abreu, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa y ser nuestra guía por estos caminos. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros proseguimos nuestra travesía. Presten atención, vamos en busca de otro misterio. Beyond the Island of La Graciosa. Volveremos a esta historia, pero antes les invito a coger aire para sumergirnos durante unos minutos en este rincón de viejos documentos y crónicas. Sigamos el rastro en Canarias de lo que para un grupo de expedicionarios pudo ser nada menos que una ciudad perdida bajo el mar. Abrimos los archivos de la isla. Las leyendas sobre ciudades engullidas por el océano en tiempos inmemoriales han servido de inspiración para todo tipo de fabulosas historias. Antes de compartir el expediente que nos ocupa, recordemos la más grande jamás contada. Más allá de las columnas de Hércules, escribió Platón que existió la poderosa Atlántida, gobernada por Atlas, hijo de Poseidón. Puede que fuera una simple alegoría poética, pero su rastro se ha buscado durante siglos y ha suscitado todo tipo de teorías. Sin abandonar ese mismo océano que hoy precisamente llamamos Atlántico, volvamos a Canarias, donde en 1981 caprichosas rarezas submarinas protagonizaron un inesperado episodio. Un hallazgo que reabrió viejos debates entre científicos, escépticos, investigadores y esta vez submarinistas profesionales. La zona cero se encuentra a unas decenas de metros de la costa de Lanzarote, en el entorno de la Pechiguera. Aquí, una expedición italiana encabezada por el documentalista Pippo Capellano localizó en el fondo marino estructuras de piedra que parecían formar calles, pequeños muros, zonas aterrazadas y hasta escalinatas. La pregunta no se hizo esperar. ¿Era aquello obra del hombre? ¿Se trataba o no de una antigua ciudad perdida bajo el mar? La noticia del hallazgo generó un notable impacto. Se especuló entonces con la posibilidad de que se tratase de estructuras construidas sobre la superficie en un pasado remoto. Estructuras que terminaron sumergidas con la subida del nivel de las aguas. Frente a esta sugerente posibilidad, sin embargo, pronto se presentó el argumento académico. Todo era el resultado de erosiones naturales, capaces de generar una confusa apariencia artificial. En todo caso, la geología nos indica que tanto esta zona sumergida como tantas otras pudieron ser tierra seca hasta hace al menos 10.000 años. Así, Lanzarote, Fuerteventura y otros islotes habrían formado una gran isla de más de 5.000 kilómetros cuadrados, bautizada hoy como Mahán. Con todo,
todavía algunos de los submarinistas que en 1981 vieron aquellas formaciones con sus propios ojos siguen teniendo dudas. ¿Son realmente naturales las estructuras submarinas de Lanzarote? Apenas se han realizado desde su hallazgo más investigaciones en la zona y la prudencia nos obliga a no descartar que en un futuro próximo se puedan descubrir nuevos misterios submarinos en otras costas. Porque la mítica Atlántida, exista o no, siempre vivirá en cada uno de los aventureros. Nosotros volvemos a la superficie en busca de más historias en la isla misteriosa. Un héroe, un rebelde que se negó a ser sometido, o al menos eso cuenta la leyenda. Antonio López, bienvenido a la Isla Misteriosa. ¿Por qué es tan importante para la historia de Canarias la figura de Tanausú? Bueno, Tanausú es una de esas figuras épicas, ¿no? de la historia de Canarias. Es una figura popular porque se enfrenta al invasor castellano, ¿no? Y precisamente por eso tiene esa dimensión épica. Una historia épica, la de un guerrero alzado de la isla de La Palma que se negó a rendir su tierra y su dignidad ante las tropas invasoras. Junto a Fray Diego, conocemos la historia y la leyenda de Tanausú. Mucho he vivido y mucho he observado en este mi camino dedicado a Dios. Y así como tropecé en ocasiones con cristianos que ese nombre desmerecen, hallé también paganos con virtudes dignas de elogio. Pienso, entre otros, en el valiente Tanausú, que confió en la palabra de un cristiano traidor. Y pienso, Dios me perdone, ¡ah, qué caprichosos e injustos son a veces los brazos de la muerte! Antes de la llegada de los conquistadores, dividíase la isla de La Palma en 12 bandos. La Palma estaba dividida en cantones, otros lo llaman reinos, otros lo llaman territorios. Lo que sí es cierto es que había un jefe en cada zona. Las disputas o las luchas entre unos cantones y otros eran bastante frecuentes. De sus líderes destaca en las crónicas aquel que resistió hasta el fin, que nunca renunció al honor, que no quiso vender a su pueblo de acero, Tanausú. Tanausú era uno de los caudillos que dominaba lo que sería la actual Caldera de Taburiente, es decir, lo que era el señorío de Aceró. El relato que consigna Antonio Rodríguez López recrea sus amores con Acerina. Viene a relatar que Acerina era una de las indígenas más guapas, más bellas de la isla de La Palma. Tanto Mayantigo, príncipe de Aridane, como Tanausú, que lo era de Aceró, estaban enamorados de ella. Dicen las leyendas que el bravo Tanausú enfrentóse al poderoso Mayantigo, señor de Aridane, por el amor de la joven Acerina. Mas no quería Acerina ver la sangre derramada de aquel a quien amaba y al que quería entregarse. Ella elige a Tanausú y le hace prometer a Mayantigo que terminarán los enfrentamientos entre ellos. Pero no solo el amor motivó el conflicto entre bandos. También la codicia y las ansias de poder. Muchas vidas fueron sesgadas en batallas antes de la llegada de los conquistadores.
Si alguna vez hubo un momento para dejar las rivalidades atrás, fue en 1492. ¿Traería Fernández de Lugo con su guerra la paz entre hermanos? Alonso Fernández de Lugo desembarca en el puerto de Tazacorte y los cantones que había en el Valle de Aridane, todos aceptan esa llegada de extranjeros, de foráneos. Hay una serie de bandos que no pactan con los conquistadores castellanos. Algunos autores dicen que fue el caso de Aceró y el caso de Tigalate. En el pago de Tigalate, los dos hermanos que gobernaban se enfrentaron a campo abierto a los conquistadores y frente a las armas más modernas y más potentes fueron derrotados. Con sangre empapó Fernández de Lugo la tierra de la isla. Con fuego y acero abrazó y rasgó la inútil resistencia de los indígenas. Mas huir o rendirse nunca fue una opción en esta tierra de indómitos guerreros y guerreras. Los conquistadores castellanos intentan entrar por varios sitios a la caldera. Hay que ponerse en la situación. Son unos soldados que vienen con caballos, con armaduras, que tuvo que ser un auténtico tormento. El barranco de las angustias en muchos sitios se estrecha muchísimo. Es muy fácil de defender. Aceró resiste una y dos veces las cruentas incursiones de una fuerza muy superior. ¿Qué ocurriría con la tercera embestida? ¿Había alguna forma de evitar más muertes? Un año había pasado desde el desembarco y las cumbres aún eran de los palmenses. Contened vuestra lengua si no queréis perderla. Os acogen al pacto, sabe Dios que abrazarán la muerte. La prisa que tenía Alonso Fernández de Lugo era por cuestiones económicas. Él tenía que pagar los barcos, él tenía que pagar a los soldados. Eso no venían gratis, no eran obligados. Era ducho Fernández de Lugo, tanto en la guerra como en sus subterfugios. Y envió a pactar a Juan de la Palma, familiar cercano a Tanausú, ya cristianizado. Le dice que las intenciones de Alonso Fernández de Lugo no eran malas, que simplemente tendría que ser bautizado, reconocer la autoridad de los reyes castellanos y podía seguir disfrutando de sus propiedades. Pero aquello que hizo entonces el castellano solo tiene un nombre. Apresándolos a todos. Traición. Traiciona su palabra de caballero, que era lo más sagrado que había en esa época. Es decir, pasó de caballero a villano en un plisplá. El ganador de esa batalla de la vergüenza sería el traidor. Llevaos. A pesar de su resistencia, fue Tanausú capturado con vida. Ah, pero al saber que había perdido su pueblo, su honor, su familia, su patria, ¿cómo podría querer vivir así un guerrero? Quiero morir, se habla que decían los aborígenes ante la enfermedad que comprometía a los suyos. Y quiero morir, cuenta alguna leyenda que gritó Tanausú. Se lo lleva a la península, que es cuando Tanausú, en el trayecto y a bordo del navío, se deja morir de hambre, de inanición, y repitiendo constantemente, según recogen también las crónicas, la expresión bacaguaré, que significa quiero morir. Y ese fue el final del valiente y leal Tanausú, consagrado a su tierra y a sus gentes. Por él, y porque su suplicio tregua conozca, algunas noches oro por su alma en soledad. Una vida y una muerte de leyenda. ¿Existió realmente la figura de Tanausú? Según las fuentes narrativas, sí. La documentación pública no dice nada de ello, también es verdad que se ha conservado poca. Pero todas las fuentes, o la mayoría de las fuentes importantes, sí afirman la existencia histórica de Tanausú. ¿Cómo nos podemos imaginar, cómo podemos visualizar a un personaje como Tanausú? Pues seguramente habría que visualizarlo como un líder, ante todo, ¿no? Un líder de un grupo de hombres y mujeres que tienen que pelear y sobrevivir en una isla que en principio es hostil, ¿no? Un medio ambiente que les es hostil
y además que tiene que repartir esa insularidad con otros parientes. La Palma estaba dividida en 12 o 13 bandos, según las fuentes, y esos bandos hacían guerra entre sí. Más que nada porque los jefes tenían rencillas personales, pero Tanausú realmente es un líder que quiere defender a su gente y lo hace hasta las últimas consecuencias. El suicidio, dentro de la cultura de los antiguos canarios, en algunos casos podía tener una connotación ritual. Sí, si nos atenemos a lo que nos dicen las fuentes narrativas, los suicidios siempre están vinculados a hechos de honor o hechos de religión, ¿no? Bueno, en el caso de Tanausú, se trata de no entregarse, de no entregar su soberanía, su propio liderazgo a un extranjero, ¿no? En ese caso, ¿no? Y sobre todo después de haber intentado llegar a un pacto con el capitán de los extranjeros. Entonces, Tanausú considera una deshonra, seguramente, el hecho de que ese extranjero lo traicione, ¿no? Después hay una lectura también, una posible interpretación ritual, ¿no? Más vinculada con las creencias. Sí, existe. Abreu Galindo dice que los antiguos palmeros, cuando se sentían enfermos, despreciando su propia vida, llamaban a sus parientes para que los encerrasen en una cueva, ¿no? Les decían la expresión bacaguaré, ¿no? Quiero morir. Eso era cuando se sentían muy enfermos. Entonces sus parientes los ponían en una cueva, les dejaban una cama de pieles, un gánigo con leche, y los encerraban para que muriesen. La leyenda pues nos cuenta que Tanausú pronunció precisamente esa palabra, ¿no? Sí, pero eso es una leyenda más bien literaria, digamos, una concesión literaria, ¿no? Realmente ninguna fuente narrativa afirma que Tanausú pronunciara esa expresión. A lo mejor lo hizo, pero no hay ninguna prueba en esas fuentes narrativas, ¿no? ¿Podemos aceptar como plausible también que Tanausú fue traicionado? Desde luego, los relatos y la misma personalidad de Alonso Fernández de Lugo, que es el capitán de la conquista de La Palma, así lo aventuran. Tanausú, en principio, como está refugiado en un lugar donde hace mucho frío con su gente, con mujeres, con niños, con ancianos, las condiciones de resistencia eran bastante precarias. Entonces Tanausú decide bajar a reunirse con Lugo y a entregarse. Pero Lugo no se fía, o eso dicen las fuentes narrativas, no se fía de Tanausú, Y le planta batalla nada más él llegar al punto de encuentro, ¿no? Y Tanausú le echa en cara a Lugo que lo ha traicionado, ¿no? O sea, ya hay un gesto de sacrificio inicial al entregarse para salvar la vida de su gente, ¿no? Efectivamente. Entonces Tanausú se ve forzado por las circunstancias, él baja y se encuentra con que esas promesas que le hizo Lugo de respetarle sus bienes, respetarle su estancia en la tierra, al final no tiene efecto. No la lleva a efecto y Tanausú es capturado. ¿Este acontecimiento fue determinante para el destino de la isla? Desde luego, Tanausú fue el último líder en plantarle cara a Lugo. A partir de ahí la isla ya está conquistada. ¿La investigación nos permitirá en algún momento seguir avanzando, arrojar luz sobre ellos, o quizás ya no hay más pistas documentales que poder explorar o espacios físicos donde puedan aparecer evidencias que le den sustento a estos personajes? Bueno, yo creo que por un lado, estoy seguro que existe documentación que todavía está por descubrir. La arqueología también tiene mucho que decir al respecto. Y en general yo creo que hace falta también una especie de cotejo de todas las fuentes, de casar unos datos con otros, para intentar componer una imagen, de recomponer ese puzzle, ¿no? Esa especie de rompecabezas que al final es la historia de Canarias. Pues ojalá que en algún momento ese anhelo se convierta en una realidad. Gracias. Antonio López, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo a nuevos temas, a nuevos misterios, aquí en la Isla Misteriosa. And there be the Dunbarred booty, waiting for the seated bastard to go for it. Imaginen esta historia, un viejo bergantín cargado de cañones con una tripulación sedienta de oro lleva varios días al resguardo de la costa.
De pronto, la noticia de un mercante desprotegido por la zona llega a oídos del capitán, que ordena cortar el ancla para salir raudo a su encuentro. Podría tratarse de una película de Hollywood, ¿verdad? Pero precisamente esto ocurría en el siglo XVI en Canarias. El Dr. Williams se embarca en la historia real y en la leyenda de corsarios, piratas y tesoros escondidos en La Graciosa. No es descabellado afirmar que tras el descubrimiento de América y la carrera por colonizar tierras, el futuro de las naciones se disputaba en los océanos. ¿Qué ocurría entonces en aguas de Canarias, surcadas continuamente por barcos cargados de riquezas? Sabemos que los intereses de las naciones, la avaricia y la necesidad, convirtieron La Graciosa en un conflictivo territorio pirata. Pudo suceder en una taberna en Londres, donde el único superviviente de un ataque pirata contaba su historia. The crew were being restless. A ship with such a grand loot could be smelled by a smuggy pirate of fortune from miles away. Hablaba el anciano de un buque inglés perseguido por piratas. Algunos tripulantes pudieron alcanzar la costa. La leyenda lo que cuenta es que un barco inglés que llevaba monedas, dinero, era perseguido por unos piratas berberiscos. Y viendo en la lejanía que les podían capturar y que iban a quitar el tesoro, pues bueno, desembarcaron en La Graciosa, en concreto en la playa de Las Conchas, que está en el norte de La Graciosa. Un barco inglés se supone que iba cargado de oro y que estos llegaron a La Graciosa y antes que llegaran los piratas, escondieron el tesoro allí. Con esa leyenda que los piratas llegan a la isla, acaban con esos navegantes y de ellos sobrevive uno que años más tarde nos cuenta que hay un tesoro escondido en La Graciosa. And there be the damn buried booty, waiting for the seeded bastard to go for it. Chances be slim, cause the place be so far away, shivered with timbers. Be filth going with a sack of gold. Beyond the island of La Graciosa. ¡Cuán exótico lugar! ¡Qué sugerente el nombre! Nuestra isla de La Graciosa, codiciada por piratas. Quizás la historia del tesoro enterrado sea solo una leyenda, pero que el mar de La Graciosa fue una vez cobijo y paso de piratas, no está en duda. Hay un gran triángulo pirata, que es Canarias, Cabo de San Vicente, en la punta de Portugal, y las Azores. Canarias era un punto clave donde estaban muchos piratas escondidos para determinados barcos que por tormentas, por tempestades, caían un poco más abajo dentro de ese triángulo y los abordaban. La Graciosa no es un lugar habitado, es un lugar donde no hay población y es mucho más fácil esconderse y es un punto desde el cual atacar a esas embarcaciones que pasan por el río. Las historias de piratas cuentan una verdad última, la época en la que la riqueza o la pobreza, el honor y el descrédito se jugaba en el mar. Elegían La Graciosa
porque era el primer punto donde había agua de forma constante, aunque no todos los piratas lo sabían. Primero porque estaban, el farallón de Famara los protegía de que no los vieran y estaban ahí escondidos. Tenían el agua y un lugar donde entrar a tierra y descansar. Librarse de los piratas experimentados era difícil, y cualquier estrategia para ganar tiempo era bienvenida. Las embarcaciones se fondeaban en el río, ¿no? Y cuando veían que iban a ser atacados por una embarcación pirata, lo que hacían era cortar el cabo y perder el ancla para salir mucho más rápido para evitar el ataque de los piratas. Esto es lo que sabemos. En 1589, tripulantes de barcos ingleses construían una galera en La Graciosa. Era muy común que tanto ingleses como franceses utilizaran La Graciosa para construir allí una serie de barcos que pudieran llegar a Lanzarote mejor que aquellos barcos que traían. Trayendo ellos la madera, armaban pequeños barcos piratas para hacerlo. Agustín Herrera, marqués de Lanzarote, fue informado de ello y dirigió hasta allí a sus hombres. El progreso y la mejora de las defensas militares volvieron a asumir el lugar en la paz en la que aún continúa. La playa de las Conchas cambia muchísimo su fisonomía, su orografía. A veces está prácticamente llana y pasan dos meses y te encuentras 5 metros de altura de arena. Si hay tesoros enterrados, pueden estar ya muy, muy abajo de donde estuvieron en su momento. Un mundo nuevo viene arrollando a aquel en el que medraron piratas y pendencieros. Nuevas formas de piratería nacen, pero esperemos que lo hagan bien lejos de La Graciosa. Un territorio de leyenda. Manuel de Paz, bienvenido a la Isla Misteriosa. Bien, gracias, bien hallado. ¿Es La Graciosa un territorio pirata por ser un espacio aislado en unas islas al mismo tiempo también aisladas? Sin duda, bueno, hay tanto Isla de Lobos como, por supuesto, La Graciosa. Entre 1450 y 1828, Canarias, estamos hablando de un tiempo largo, ¿eh? Canarias es un espacio pirático, corsario, etcétera, de una manera relevante para Lanzarote, Fuerteventura, Lobos y Graciosa, o La Graciosa, de Salé y Argel. ¿Esas eran las procedencias principales de la piratería que operaba en Canarias? Claro, lo que pasa es que estamos hablando del siglo XVI, parte muy importante del XVII, luego, por supuesto, holandeses, ingleses, etcétera, también realizan actuaciones en las Islas Orientales. ¿Y hay nombres propios? Sí, hay nombres personajes propios. Personajes que destacaron. Hombre, aparte de, por supuesto, a escala general del archipiélago, Drake, por ejemplo, ¿no? Van der Does, que es el holandés que invade pues, Gran Canaria, o Pata de Palo para Santa Cruz de la Palma, que son casos un poco del 16 muy bastante conocidos y tal. Luego, para lo que son los piratas magrebíes, los moratos. Los moratos a raíz, moratos, 20 se llaman moratos. Y realmente es porque no sabían cómo se llamaba, realmente es muy difícil saberlo. Tiene el nombre Morato Arrae. Me refiero de la zona esta del norte magrebí, que está más vinculada a lo de La Graciosa, ¿no? Es evocador pensar en La Graciosa como un territorio, como una isla pirata en la que incluso pudieron llegar a esconder sus tesoros. Yo no sé si este ingrediente es más literario que fundamentado en la historia. En todo espacio en el que se genera piratería o actividad pirática o corsaria, es una constante histórica que se establezca que existe un tesoro oculto. Esa leyenda. Eso es matemático. Eso es matemático. En cualquier lugar del mundo es una constante. Yo lo que creo que esta gente hacía el tesoro cuando venía a actuar aquí, en la medida en que se llevaban sobre, aparte de profanaban las iglesias, destruían la siembra al ganado, etcétera, y dañaban también obviamente a la población. La población era un bien porque se capturaban como esclavos, o sea, se convertían en esclavos, igual que al revés también, ¿eh? Y se llevaban y luego vía rescate, ¿eh?
cabeza por cabeza, como decía, muchas veces aquí compraban para intercambiar. El caso es que se generaba muchas veces pues la liberación pagando un rescate. O sea que el tesoro eran las islas. Las islas en este y la caso, gente. Y la gente de las islas. Claro, es de el principal islas. Esto, ¿no? ¿Es posible encontrar en el brazo de mar que separa Lanzarote de La Graciosa o en las costas evidencias de esa presencia? Canarias, yo creo que en el ámbito de lo que llamaríamos arqueología submarina o temas tal, yo creo que está en pañales. Hace falta investigar mucho en ese ámbito. Yo sé que en La Gomera han encontrado vasijas y tal, que posiblemente sean del 17, ¿no? De intercambio en el mar. Evidentemente sí que se podrían encontrar algún que otro pecio, algunos, hay pecios por supuesto más recientes, importantes, pero yo creo que se pueden encontrar indicios, por supuesto, en todas las islas de este tema, ¿no? En los planes de defensa que se establecen para, bueno, para defender las islas, ¿se incluía también a Chinejo? Se incluían sobre todo las islas habitadas, pero en las islas de tanto de Lobos como de La Graciosa no hay ese tipo, entre otras cosas porque están deshabitadas, y lo que sí se produce es, evidentemente, cuando hay constancia de que existen barcos enemigos allí, pues un ataque, ¿no? Ellos tienen un... Claro, esto en principio cabría, conduce a pensar que era un territorio sin ley, porque no tenía fortificaciones y no tenía pues un destacamento permanente, ¿no? Pero no era así, ¿no? No, tenía un enorme valor, primero por las posesiones del señor, era isla de señorío, ¿no? Tanto Lanzarote como Fuerteventura, pero luego también porque, bueno, tenía interés pues para los pescadores, para los horquilleros. Los horquilleros están desde el siglo XVI. ¿Y qué ocurrió con todo ese mundo? ¿Cómo se fue diluyendo? ¿Cómo fue desapareciendo? Yo creo que desaparece, entre otras cuestiones, porque... Bueno, porque hay cambios estructurales muy profundos en la mentalidad de la gente y cambios sociales y demás. Y luego porque nosotros nos hemos volcado, sobre todo, no sobre África, sobre el que existe un abismo cultural, o sea, un sociocultural muy potente por razones diversas a lo largo del tiempo, sino con América. Nuestros hermanos, que están muy cerca, aunque geográficamente estén muy lejanos, son los cubanos y los venezolanos y la gente, digamos, en general, Luisiana, etcétera. Entonces, el Caribe también es un espacio pirático muy importante, ¿no? Canarias dejó de ser quizás interesante, claro, frente a otros destinos como el Caribe. Es que, de alguna manera, lo que pasa es que es algo curioso. O sea, en ese momento en que el Caribe es el gran espacio de las actividades corsarias, hay bastantes corsarios canarios por allí, ¿no? Las Canarias siguen teniendo un enorme valor estratégico, pero sobre todo para España. Y sobre todo porque, bueno, porque implican una escala de protección y de seguridad cuando llegan pues los barcos de América o cuando llegan de Filipinas. Esto es un espacio importante en ese sentido, pero no en primera plana. Y la flota española, la Armada Española, tiene, como dice Peraza Ayala, para mediados de los 50 del siglo XVIII, tiene a 20 pilotos canarios que son los mejores de toda la Armada. Bueno, ¿y dónde se forman estos señores? Porque no se están formando en Sevilla, se están formando aquí. O sea, esa experiencia... Nosotros no vivíamos de espaldas al mar. Pueden haber sido incluso víctimas ellos mismos de la piratería y haber aprendido. Claro, contar con buenos marinos es un poco nuestra principal ganancia en ese sentido, ¿no? Manuel de Paz, ha sido un placer, un privilegio tu visita a la Isla Misteriosa. Gracias, José Gregorio, como siempre. Federico García Lorca escribió que solo el misterio nos hace vivir. Se refería quizás a la necesidad innata de descifrar nuestro propio camino. Mas Dios nos perdone. En ocasiones no buscamos la sabiduría, sino tesoros imposibles o hasta ciudades perdidas bajo el mar. Pero así como una poderosa estrella puede morir y colapsar, lo material se volverá polvo antes que podamos resolver el mayor de los enigmas. Hemos removido la tierra y explorado el cielo. Hemos desafiado a la naturaleza y al tiempo. Pero no todas las respuestas están ahí. Porque el misterio real no se encuentra ni siquiera en la ciencia, sino en la propia epopeya de la búsqueda, en el camino que abrimos para los que vendrán después de nosotros. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.